Muy buenas, bienvenido al Ballet Nacional de España. Estamos aquí hoy para celebrar el Día Internacional de la Danza. Un día muy importante para nosotros porque es un día de celebración y también de reivindicación. De decir que estamos aquí, que la danza está aquí, presente. Y para ello hemos contado con una de las máximas figuras de la danza en España. Tenemos con nosotros a Eva la Yerbabuena, una mujer con una personalidad única, un estilo propio, que donde va deja un aroma especial. Vamos a entrar en la clase de Eva la Yerbabuena. Decir andar, sino introducirnos en un espacio. Con lo cual nos repartimos en el lateral izquierdo. Nos abrimos, que no estemos muy, muy pegados. Eso. A ver, y recordamos. Lo vamos a hacer a través de la soleá, empezando escuchando a estos grandes guitarristas que van a interpretar lo que es la soleá. Y vamos a recordar cómo vamos a empezar a entrar en el espacio, ¿vale? No bailamos, estamos entrando en un espacio, no quiero que bailéis. Recordamos, no se tiene que notar prácticamente que estoy empezando a moverme, ¿vale? Y el cuerpo nunca para, siempre está en continuo avance, muy a cámara lenta. No hay ninguna pierna que esté tensa, no hay nada del cuerpo que esté tenso, ¿vale? Y no hay ningún momento de parar. No se escuchan los pies, no hay ningún gesto, ¿vale? Lo más natural posible.
Vale. Vamos a repetir este movimiento. ¿Vale? Mira. Hemos terminado la llamada. Pam, 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 taca, 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 tam, pam, pim, pam. Quedo quieta. Y lo que sí quiero ver es cómo recogéis con todo el cuerpo. ¡Ah! ¡Ay! ¿Vale? Y los brazos quedan aquí. ¿Sí? Y ahora vamos peso a la izquierda. Y empieza a la derecha. Y... pa, pa, ta, ta. Y mira. Ta, da, do. Pa. Y esta pierna a la derecha sin peso. Viene y recojo aquí. Ahí. Sin subir y bajar. ¿Vale? Y... tara, y ahí, mira, este movimiento, este brazo está aquí, eso es, ahí y vuelvo, ¿vale? Vamos a eso, una, y ahora, esta es la posición, abro, brazo en cruz, no bajéis, mira, si miro abajo, mi cuerpo va a tender a ir abajo, ahí, frente, ¿vale? No hay piernas estiradas ni aductores cerrados, ¿sí? Y de aquí, centro, giro de rodilla, cabeza y recojo, ¿vale? Ese movimiento es el que quiero que trabajemos. Este brazo es como una daga. Y la sigo. Ahí. La sigo, pero no a través del espejo. ¿Vale? Al espejo me miro para sentirme. No olvidéis eso. ¿Vale? Daga, daga. Y. Como si la daga me fuese. Y. Me aparto para que no me dé. Ahí. ¿Vale? ¿Sí? Coloco brazo aquí y... y... ¡upa! ¿No? Y recojo. Si no escucho los pies, mejor. Cuando arrastro. Y... y... y relajo. Ahí, grande. ¿Sí? A ver, quiero ver ese movimiento. Una. Siete, ocho, nueve, diez. No quiero que mováis las muñecas. Y... vale, mira, hazme el paso. Quieta. Muéveme la mano. Quédate donde estaba. Vale. Si esta mano va aquí y esta rodilla se queda aquí, es imposible. Tú no te estás moviendo. Mira. Esta rodilla tiene que ir contigo, aguantando el peso y sabe cuándo tienes que volver. ¿Vale? Si dejo la rodilla aquí... y voy aquí, estoy trabajando al contrario. Me ayudo. Y ahora peso aquí para tener este pie ahí. ¿Sí? Levántame la cabeza. Y mantén peso en las dos piernas. Siempre. No me mantengas esta aquí, porque lo que hace es que, mira, te sube la cadera. Ya estás descolocada. ¿Vale? Ahí. Una. Dos. Nada de rigidez. Y... y... ¡pum-a! Pa. Y recojo. Ahí. ¿Vale? No hay más movimiento de mano. Y... ¡pum! ¡Pum-pa!
cojo ahí. ¿Sí? Hacemos con la guitarra y, por favor, seguimos con la letra, ¿vale, Graviel? Vale, perdón, llamada entera. Venga. Acordaros. No se vota. A donde vaya abajo, ahí mantengo. 7, 8, 9, 10. No me suban los hombros. Como si parara el tiempo. Eso es. Y relajo. Relajo. Adelao. Escucho lo que me están diciendo, no bailo. Escucho, ando natural. Ay, yo vi a un viejito. Escucho. A quien bien quería. ¡Y! ¡Uva! ¡Ría! ¡Encojo! Acordaron de no pegar. Y a quien bien yo creo sería. Yo había. Bailan las manos, no baila más nada, ni la cara, ni el cuerpo. Manos. A quien bien creo sería. Dejo de bailar. ¡Ey! Siempre, ya estoy siempre allí. Está reco. Ese rajeado. Bordaría. Ay, 100 años dos, que yo. Cogido. Viviera siempre. Ay, siempre. ¿Vale? Vamos ahí, vamos a las dudas que tengamos. La entrada de esta última llamada. ¿Vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Vamos a medir eso. 7, 8, 9, 10. Desde ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. ¿Ría? Vale, no aceleréis el final. Y este, no marquéis la planta, ¿vale? Se tiene que ver, se ve ya, o sea, ya lo vemos ahí, sin marcar la planta, ¿vale? No me señales, mira, prefiero, escucharme bien, prefiero que marquéis aquí sin que se escuchen los pies de hombro. O sea, es al contrario, giro y el brazo que va atrás, el hombro que va adelante. ¿Vale? Venga, una vez más desde ahí. 7, 8, 9, 10. Bajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2.
dos cosas. Este, cuidado que no es tacatatá, es pantititán, ¿vale? 7, 8, 9, 10. 1, 2. Un pa, a, un tacatán, can, pa, ¿vale? Cuidado con eso. No se, no, cuanto menos mováis las manos en este, es más, es de aquí. No se mueven las manos ahí, ¿vale? 7, 8, 9, 10. 1, 2. Pa, a. Pa, a. Pa, pa, a. Tria. Vale. Sin... Y. No lo vamos acelerando, lo vamos tirando atrás. Hazme el movimiento. Sí. No quiero escuchar tus plantas. Relájame los brazos. Y el cuello. Y no me bajes la cabeza. No. Tú tienes aquí la tensión y yo quiero que me relajes el cuello. No. Tú haces esto, mira, tú subes y bajas. Y yo quiero que es adelante y atrás, ¿vale? Escuchadme, hacemos eso. Brazo relajadito. Pegado al cuerpo. Pegado y el hombro aquí, entre las dos piernas. Vámonos ahí. Una. No quiero escuchar los pies, ¿eh? Una, dos y. ¿Eh? ¿Estoy escuchando? No se escuchan los pies, por favor, intentadlo. Peso. En uno y en otro. Venga, una. ¿Dónde está el peso? ¿Izquierda? Será derecha, ¿no? La izquierda va atrás, ¿no? Esta ya para mí no cuenta. Vamos, tampoco suena, pero bueno. ¿Vale? Peso. Mira la velocidad, ¿eh? Cau, 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 pa, 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 pa. No se escuchan los pies. Vamos a eso. Una. Peso a la derecha y voy directa a la izquierda. Hombro izquierdo adelante, pierna izquierda atrás. Una, dos y. Todavía se siguen escuchando los pies. Los brazos aquí, pegaditos. No se mueven del cuerpo, solamente para esto. Hacérmelo aquí, sin mover los pies. Sin mover los pies y sin mover la cadera. Venga, y trabájame. El hombro adelante. Adelante, adelante, adelante. Todo lo que podáis. Eso es. Adelante. Ese para más. Ese más. Ahí. ¿Vale? Eso es. Pues eso andando para atrás. Una. Dos. No veo el pie. Venga. ¿Cuál va primero para atrás? Hombro izquierdo adelante, pierna izquierda atrás. Directa. Vale, arme el plié. No me pongan ninguna recta porque no la hay. La que va aguantando el peso tiene que estar siempre en ese pequeño plié. Una, dos y... ¡Hombro! ¿Dónde está? Ahí. El hombro. Vale. Para acá. Venga. Dale, suelta. Hombro, hombro, hombro. Tiene que estar, ¿no? Tu hombro tiene que estar entre tus dos piernas. Dóblame cintura. Eso. Y, venga, no me... Atrás, eso es. Ahí. Y, eso es. Que no se escuche. Respira. Suelta los brazos. Solamente piensa en el movimiento del hombro. Y... Es que me coge impulso con los brazos. Muéveme el hombro adelante. Mira. Adelántame el hombro izquierdo. Eso.
No te estoy diciendo que tires del derecho, que es lo que tienes que hacer, pero es este el que viene adelante. Eso, relájame el brazo. Venga, adelanta. Adelanta. El otro. Más. Venga, más. Rompe cintura. Cadera no, cintura. Alme el plié. Venga, cintura, 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 cintura. Por ahí va. ¿Vale? Eso es. Suelta. Suelta. Sí, el juego de manos de codo para abajo está estupendo, pero yo quiero los hombros. Ahí. Ahora no me muevan los brazos por abajo. ¿Vale? ¿Sí? Vámonos. Llamada desde aquí. Un, dos, ¿vale? Siete, ocho. Trabajo cintura, no cadera. Un, dos, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos. ¡Ah! Sin correr, se recoge, ¿vale? Mira. Aquí y aquí no, en la medida de lo posible digo no, ¿vale? Porque es como de aquí, desde los ovarios es pa, 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 ca. Aquí, ahí, no lo llevéis de aquí a aquí, esto es otra cosa, ¿vale? Una, a tierra, ¿vale? No botéis, a tierra. Siete, ocho, nueve, diez, despego las axilas. Vale, entera. Siete, ocho, nueve, no sube la cadera en la cintura. Un, dos, tres. Pa-a. Pa-a. Vale, mira. Vamos a ir desplazándolo para acá, porque así os va a pedir al mismo sitio. ¿Vale? Desplazo, taca, tatán, pa, a, pa, a, pa, a, a. Vale. Vámonos ahí, lo cojo al revés. Despégame las axilas. No. Por ahí va. Aquí no. Un momento, momento, un momento. Tenemos que. Vamos a ver, tened en cuenta que a donde yo contraiga y me lleve la fuerza, ahí se va, ¿eh? Pero se va la vuestra y la mía que estoy mirando. Mírame allí nada más. Vale. Pero a la entera. Venga. Tacatatum. No. Mira el tercero. No, no es que mires para abajo. Fan, fan. Fan, fan. Y el tercero igual. Fan, fan. ¡Uy! Ese es el único que hay arrastrado. ¿Vale? ¿Ok? Despégame las axilas. Despégame las axilas. Vale. Sí, duda. Yo lo digo, momento de cuando estamos haciendo los pies, ¿dónde están los brazos? Primera parte, ¿por qué me duele a mí tanto esta oreja? Ahora, no es que se me va para adelante, vale. A ver, escuchadme. Si no me cojo la farda, porque no me apetece cogerme la farda, están los brazos. ¿Qué quiero decir? Que cuando hemos hecho el fa, u, ¿vale? Ahora, ¿a dónde van los brazos cuando yo estoy haciendo los pies? Taca, taqui, taca, toca, taca, taqui, taca, 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 taqui, taca, ta. ¿Qué pasa aquí? Puede ser este brazo, puede ser taca, 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 puede ser la falda, pero aquí sin hacer nada, no. Cuidado con eso.
¿Vale? ¿Nos vamos ahí? Pues venga, una vez más desde aquí, ¿era? Sí. O antes. Espérate, ¿dónde estamos ahí? En esa llamada. Vale. Rajeado. Vale. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuidado, no se le deis. Vale. Un poco mejor. Ahora mira, en vez de mirar aquí, que es a donde voy a mirar, y rematar después con taca, ta, tan, pam, pam, cuando estoy haciéndolo pa, fa, fa, a, vámonos allí. Taca, taqui, taca, 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 ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Taca, 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 tatón, taca, tatón, pa, a, ¿vale? Aquí, y ahora ya tenemos otro recorrido, ¿sí? Pues vámonos desde ahí. Hemos hecho 7, 8, 9, 10. Pecho. Suelto ahí. Por favor, ¿podéis acompañarnos? Vámonos. Yo ya voy ahí. Podemos hacer una vez desde la primera llamada hasta aquí y vamos a seguir. Venga, vámonos ahí. Después de eso, Graviel, entraríamos con otra letra. Tu paso es. Hacemos la primera y la segunda después. Sí, la primera y que haga ella la segunda letra. ¿Vale? ¿Sí? Que cuando terminemos ya aquí con la letra, viene otra letra. A ver qué pasa. ¿Vale? ¿Alguna duda? A ver. Yo sé que nunca, mira, cuando estamos en el escenario, a ver cómo explico yo esto, que no diga una barbaridad. No es que tenga que ser así, porque nada es lo que yo considere ni lo que consideren los demás, ¿vale? Es simplemente una consideración personal y particular. Nosotros, una vez que entramos, estamos en el espacio que nosotros reconocemos como escenario, tenemos que saber conectar y desconectar. ¿Qué, cómo y cuándo? O sea, ponemos en la balanza, ¿vale?, la interpretación de lo cotidiano dentro de los pasos que conocemos técnicamente, ¿vale? A eso le llamo yo que hay un momento donde tú bailas y un momento donde no has dejado de bailar, pero no, yo le digo no bailar, marcas técnicamente, ¿vale? Si no, toda la coreografía se convierte en un encefalograma plano. Es continuamente lo mismo, no hay, al público no le damos realmente, ellos necesitan ver la parte humana nuestra, porque no la conocen. Entonces es como asomamos de vez en cuando a esa ventana de decir, soy bailarín o soy bailadora, pero soy humana como tú. Eso es lo que más a mí como público me puede llegar a sorprender, ver a una persona que hace una evolución de pasos con una energía y una técnica brutal, pero hay un momento donde se para y es como si se parase cualquier persona que está en el patio de butaca
Tú te paras y escuchas lo que te están diciendo para reaccionar. Yo a eso le llamo cuando digo, no se baila. ¿Vale? Que entendáis por qué os digo, no bailamos. O sea, seguimos moviéndonos, pero desde otra perspectiva. ¿Vale? No es continuamente con todo. No lo digo, o sea, me refiero a la expresión de la cara. No estamos sintiendo siempre lo mismo desde que empezamos. Eso no es real. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo quiero que trabajéis. Que no es siempre el entrecejo, la cara sin apretar y la rigidez. No. Hay veces que cuando soltamos y nos relajamos, damos mucho más. Que es difícil porque no se está acostumbrado a estar en un escenario y está. No lo vemos como algo cotidiano. O sea, es algo a lo que respetamos muchísimo, que lleva un ritual antes de entrar. Todo es un ritual. Desde que entramos en el teatro ya hemos empezado ese ritual. Pero tenemos que darnos paso. O sea, tiene que haber un momento donde seáis cada uno de vosotros. Y yo a ese momento siempre le digo, no lo baile. ¿Vale? Sé lo más natural posible, sé tú. ¿Ok? Vamos a intentar eso. Lo hacemos, cogemos la diagonal y cogemos desde la primera llamada. La primera llamada, el primer día. Yo os digo lo que yo siento cuando hago esa llamada. ¿Vale? O sea, hago esa llamada queriendo mover la tierra. O sea, a mí me gustaría que el mundo hiciese así. Eso es lo que yo pienso antes de hacerla. Mover. ¿Vale? Vamos a intentarlo. ¿Qué es lo que tenéis que currar? Cuando acabáis los últimos tres movimientos, taca, 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 fa. No es estirar y hacer lo grande que se puede. Es más, trabajar la intención a corto. Fa. Porque todavía no hemos terminado. ¿Vale? Este giro. Con esto contamos una cosa. Con esto se cuenta otra. ¿Me explico? No digo ni una ni la otra, pero que tengáis conocimiento de que damos con una cosa y quedamos con la otra. ¿Vale? Este otro. Fan, fan, cum. Me quedo aquí. Y cuando recojo, recojo con el cuerpo entero. ¡Pa! Eso es. Cojo aire y suelto de hombro. No subo ni bajo. Bajo hombro y no se mueve más nada. Y aquí ya estoy preparada para. Tararirán, pa. ¡Uy! Esa planta se tiene que notar. Si hago todo con la misma fuerza, esa planta se pierde. ¿Vale? De aquí intento. Tararira. ¡Uy! Pararira. ¡Ah! ¡Ah! Y mira. Esta pierna, eso es, sube y baja con la misma tranquilidad, ¿vale? Y tararira, ¡ah! Ahí. ¡Upa! Y tria, eso es, ¿vale? Vámonos a la llamada. Cualquier duda, preguntarla. Así llevo desde que he llegado. Y habéis preguntado tres, con todos los que habéis. Venga. Coloco, pienso. Yo quería mover la tierra. Ustedes podéis querer otra cosa, pero pensarlo y sentirlo. No, si lo pensáis, solamente no saldrá nunca. Hay que sentirlo, ¿vale? Y 7, 8, 9... Despacito.
la blau. Adelao, a gente, ay, yo vi arriadito, a quien bien quería. Vía quien bien en yo que yo quería, ya había olvidado a quien bien que quería. 100 años que yo siempre te recordaría. 100 años que yo viviera siempre, ay, siempre un poquito, ¿vale? Vamos a jugar con eso. Vamos a iros, nos vamos por donde queráis, ¿vale? Repartiros. A ver, algún arpegio que tengáis por ahí, arpegio. No, arpegio. No trémulo, sino más arpegio, no trémulo, arpegio. Pero que no sea ritmo de solea. Me da igual. Cada uno de vosotros tiene que interpretar un ritmo diferente, uno con arpegio, otro, me da igual, una bulería, algo, me da igual, ritmos diferentes, cada uno lo que quiera, ¿vale? Yo voy a ir en el orden que queráis, yo voy a ir diciendo que vayan saliendo y vamos a ver qué va pasando.
¿vale? Quiero que interpreten sobre lo vuestro. Vamos a ver qué nos da lo que sentimos. ¿Ok? Aquí no hay miedo, ¿eh? Que esto no es un examen ni hay nada. Pero vamos a ver qué es lo que siento y qué hago. Procurad, cuanto menos bailéis, mejor. ¿Vale? Cuando queráis, en el orden que queráis. A ver, lo primero que has hecho antes, al empezar. Vale, ¿me lo puedes repetir continuamente? A más velocidad, a la que pueda. A la velocidad que pueda, pero como más unido. Uno de vosotros una sola nota, que apoye eso. Y tú otra que no sea la de él. La primera que has hecho. Eso, mantenerlo continuamente, ¿vale? Cuando yo diga cortamos, por seguidilla, lo que quieras por seguidilla. Por seguidilla. Cuando corten ellos, pero manteneros ahí, ¿vale? Una bola continua, un corchón. Y entrando, ¿vale? ¿Sí? Vale, todos andando no. A mí me da igual que os arrastréis, me da igual que hagáis intentar, o sea, abriros. ¿Vale? Gateando, arrastrándome, escondiéndome, me da lo mismo, imaginar, sentir, andando todo, no, no quiero que andéis. ¿Vale? Vámonos.
Vale, relájame un poquito más los codos, todo lo que pueda. Una persona más que haga esta variación y añada otra más. La contraria a lo que hace ella. Haz la variación, Marina. Vale. Hazme esa al contrario de donde ella entra. Vale. ¿Sí? Vamos a probar una cosa. Mira, esta variación entran ellos al contrario y entráis otros dos haciendo lo mismo, y entráis otros dos haciendo lo mismo, y entráis otros dos haciendo lo mismo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Cada tres parejas. Sí, no, aleatorio no. Vamos a poner orden, ¿vale? Cada tres parejas entráis una que va diciendo una sola palabra. Dos. Eso es. Otra pareja, una dice una palabra y otra contesta con palabra. Andando normal, no hace ningún movimiento. ¿Vale? Vamos a intentarlo. ¿Estamos? Estáis haciendo esto, mirando de izquierda a derecha, y yo estoy pidiendo que me digáis que no solamente. ¿Vale? No sacudida de cabeza, no. Despacito, no quiero que corráis, no quiero que se escuche ningún pie, y quiero que aquí, no. ¿Vale? Eso es, sin que se escuchen los pies, ¿vale? Ya tenemos dos variaciones.
hay una persona que me ha faltado con la palabra. Y además, cuando digáis la palabra, no se hace el movimiento. O sea, entro andando y entro hablando, enfocando la voz, ¿vale? Proyectando, ¿sí? Una vez más, por fin. Me voy a tener que operar otra vez la oreja. ¿Vale? Si a alguien se le ocurre algo más, por favor, no os reprimáis. ¿Vale? Vámonos. Escuchando esto, hacer lo mismo.
Vale. A ver. Venid para acá. Ponte aquí, sin miedo. ¿Qué te pasaba cada vez que tenías que hablar? ¿Qué me pasaba? Dímelo tú. No lo sé. Que me paraba, andaba rápido y me paraba. ¿Te paraba? Ah, vale, no te hablaba. No, yo no te estoy diciendo que no, te estoy preguntando. Me paraba. ¿Por qué? No sé, me ha salido así. Intenta hacerlo sin parar, a ver cómo te sientes. Entra mirando aquí y dilo sin parar. Éxito. 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 Ahora como tú lo hacías. Desde ahí mismo. Éxito. Éxito. ¿Qué sentís vosotros? Yo siento que se me corta como una energía que crea lo que sentí. Dilo, sin miedo. Dilo sin miedo. ¿Cómo? Vale. Hazlo sin cortar. Sin cortarlo. Mira y di la palabra, pero no pares. Camina mirando y dilo. Éxito. 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 Y ahora, parando. ¿Qué opináis? Carlos, opina, por favor. Es importante tu opinión. La palabra puedes lanzarla con una interrogación, puedes lanzarla con una exclamación, puedes lanzarla con un susurro, puedes lanzarla con amor, puedes decir éxito. ¿Puedes decir éxito? ¡Éxito! Puertas, solo como se diga, y luego pues con respecto al parar allá, con respecto al parar o seguir, también cambia si lanzas la pregunta o si lo dices para ti. Claro, es que lo que anhelamos y lo que reclamamos no tiene nada que ver. Es importante cómo pienso yo cuando digo éxito, a dónde voy. Algo que reclamo, que necesito y que quiero. ¿Entendéis? O sea, ya no es que yo ande y pare y lo diga. Si yo ando y miro, da igual, es lo que sienta. ¿Qué quiero? ¿Éxito? Éxito. O sea, es la actitud, siempre es la actitud. ¿Qué diferencia hay en la variación que hay por ahí, que no está todavía desarrollada ni terminada, cuando hemos escuchado el primer ritmo y después cuando hemos escuchado la serrana? El ritmo, ¿no? Un poco.
es la intención. Volvemos siempre a lo mismo. Si hablo o si hablo con el cuerpo, es la intención. Siempre es la intención que le demos a las cosas. ¿Qué es lo que más nos ha costado en esta variación? ¿Os digo yo lo que veo que más os ha costado? Decir no. O sea, es que no hay... No decimos un no natural. Nos cuesta, incluso alguno de vosotros ha parado y ha empezado. Y son cosas que damos por hecho que todos somos capaces de decir. Y no lo somos. ¿Vale? Mira, ¿dónde está? Espérate, que como no me entero de los nombres vuestros, ¿quién ha sido la primera que ha empezado que le me he ido yo a ella? Aquí, ven. Colócate ahí en el centro. Ay, arme la colocación, por favor. Eso es. Mirad la posición que estáis, ¿vale? En la misma posición que estáis. Hacéis una línea, un semicírculo grande. Ahí. Gravier, necesito tu voz. Mírala a ella, obsérvala y piensa que ellos van a ir paso a paso, van a hacer un paso, un, dos, tres, cuatro, van a ir como encerrándola, ¿vale? Y ella lo que va a hacer es decirnos en esta posición. Mira a ver qué te pide el cuerpo y qué sueltas por esa voz. ¿Se puede cortar el trini? ¿Se puede cortar ya? ¿O tengo que parar ahí? Vale. ¿Sí? ¿Podemos ir ahí? Acordaros. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. ¿Vale? Dime que no. Cuando tú quieras. Ay. Voy a buscar la flor que amaba y muchísimas gracias. Ahora me tiene que contar qué ha sentido. A ver. ¿Ha sentido tristeza? Vale, pero ha sentido que es maravilloso. Señores, para mí ha sido muy, muy, muy corto, un verdadero placer estar aquí. Espero que no sea
la última vez que yo estoy, ni sea la última vez que estén muchos que tienen que estar, y súper agradecida por todo. Así que, gracias. ¡Viva la danza! ¡Viva los intérpretes de la misma! Y todos los que hacen posible que la danza y la cultura sea, siga viva. Una foto, chicos. Ahí va. Ay.